I believe particularly the book of Revelation is extremely graphic. Y creo que el libro de Apocalipsis es muy gráfico. And you must use your sanctified imagination. Y debe usar su mente santificada. So when I think of the city, y cuando pienso en una ciudad, I think of something coming down out from heaven from God. Me estoy imaginando que algo viene bajando del cielo de Dios. I think of a high mountain. Pienso en esta montaña alta. I see it perched as top of every other mountain in the world. Veo como excede en su tamaño sobre todo otro monte. I see extremely great and high walls. Veo muros fuertes y grandes. It's a four square city. Es una ciudad de cuatro lados. It's perfect square. Es un cuadrado perfecto. 12 gates. 12 puertas. 3 on each side of the four walls. Tres puertas en cada lado de las paredes. At each gate. Y en cada puerta. There's an angel. Hay un ángel. His name is one of the tribes of the 12 tribes of Israel. Y su nombre es el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Now bump your neighbor and say, again, can you see it? Ahora toca al que tiene a su lado. ¿Lo puedes ver? Now we're going to explain all of this in a moment. Vamos a explicar todo esto en un momento. But unless you see it, pero a menos que lo vea, you cannot possess it. No pueda poseerlo, no puede in poseerlo. In Scripture, en las escrituras, whenever God wanted an individual to possess something, cuando Dios quería que un individuo poseyera algo, he would first show the person. El primero se lo mostraba. And your sight of it, y tu visión de eso, is your possession of the thing. Es tu posición de eso. You cannot experience something you cannot see. No puedes experimentar algo que no puedes ver. It must be envisioned in your heart. Debe estar visionado en su corazón. For it to be experienced with your life. Para poder ser experimentado en su vida. And I pray by the spirit of revelation. Y yo oro por el espíritu de revelación. May the eyes of our understanding be enlightened. Que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. That we might know this hope. Para que podamos entenderlo. The city of the living God. La ciudad del Dios viviente, del Dios vivo. The walls had 12 foundation stones. Los muros tenían 12 fundamentos, 12 piedras fundamentales. So we all have a picture in our minds externally of what the city, how the city looks. Entonces ahora tenemos todos esta visión de cómo es que se ve esta ciudad. Now we're going to the foundations. Ahora vamos a los fundamentos. In the foundations of its walls, en los fundamentos de los muros, there were 12 foundation stones. Habían 12 piedras de fundamento. And on them, on these stones, y sobre estas piedras, were the names of the 12 apostles of the Lamb. Estaban los nombres de los 12 apóstoles de la tierra. Those men, the 12 that walked with Christ, aquellos 12 que caminaron con Cristo, except Judas, obviously, excepto Judas, Matthias Judas, took his obviamente. Place. Right? Matthias took his place. Matías tomó su lugar. Yeah. So the foundation stones were the name of the 12 apostles of the Lamb. Entonces estas piedras fundamentales de fundamento tenían los nombres de los 12 apóstoles. Then John says in verse 15. En el versículo 15 Juan dice. The one who spoke with me had a gold measuring rod. Aquel que habló conmigo tenía una vara de oro. To measure the city. Una vara que medía la ciudad. Its gates, sus puertas, and its walls, y sus muros. So three things are going to be measured. Entonces hay tres cosas que van a ser medidas. The city, la ciudad, the walls, los muros, and the gates, y las puertas. The word measure here, la palabra medir aquí, indicates God's intent to do an appraisal. Indica la intención de Dios de hacer una observación. God's intent to do an estimate. Es la intención de Dios de hacer una estimación, un estimado. An inquiry. Una consulta, una consultación. The integrity of the thing. Para probar la integridad de esa cosa. So tell your neighbor, you've come to this 10th ASEM. Dígale al que tiene a su lado, vino a esta décima escuela. Tell your neighbor, God's going to measure you. Dígale, Dios te va a medir. Yeah. He will measure you to strengthen you. Él lo medirá para darles fuerza. Amen. Amen. Now, just quickly, I want to get through this so we can start to explain some of this. Rápidamente quiero avanzar para poder explicarlo. But we got time. Tenemos tiempo. So I don't want to rush this. Sí, no quiero apresurarlo. Okay. We can always carry on tomorrow. Siempre podemos seguir mañana. Verse 16 says. Versículo 16 dice. It's laid out as a square. Dice que está puesta como un cuadrado. Its length as great as its width. It's great. It's as long as its width. Es igual de largo como igual de ancho. And he measured it with a rod. Y lo midió con una vara.
1500 miles, 15,000 millas, depending what version of the Bible you're using, dependiendo de qué versión de la Biblia tenga, it could be 12,000 stadia, pueden ser 12,000 estadios, okay, and its length and width and height are all equal, y su largo y su largor y su ancho es igual. In the city, everything is equal to the other. En la ciudad, cada una cosa es igual a la otra. There's no incongruency. There's no jarring. No hay incongruencias. No hay desajustes. Everything is symmetrical. Todo es simétrico. Everything is integrous. Todo es íntegro. Everything is upright. Todo es recto. Everything is principled. Todo es en principio. Okay. Verse 17. Versículo 17. He measured the wall. Él midió el muro. And it was 144 cubits. Y eran 144 codos. According to human measurements. Según las medidas o la medida humana. Which are also angelic measurements. Los cuales también son medidas angelicales. Now this verse right here. Ahora este versículo aquí tells you te dice that the walls are humans. Que los humanos son muros. It says according to human measurements. Dice según la medida humana. Which are also angelic measurements. Los cuales también son medidas angelicales. So these are not ordinary humans. Entonces no son humanos comunes. These are human beings functioning as angelic messengers from God. Estos son humanos funcionando como mensajeros angelicales de Dios. That comprise the wall of the city of the living God. Que entre ellos componen el muro de la ciudad del Dios viviente. Now I'm sure that you know. Ahora de seguro ustedes saben that the reference to angels, que la referencia a ángeles, the Greek word is agalos, que la palabra griega es agalos, and it simply means a divine messenger, y significa un mensajero divino, carrying a divine message, llevando un mensaje divino. Yeah, my wife back home, mi esposa en casa, loves the supernatural, ama lo sobrenatural. She's a very prayerful woman, es una mujer de mucha oración. And she loves miracles, etc. Y le gustan los milagros y. And how many know, even in the apostolic, we will see the supernatural. ¿Y cuántos saben que aún en lo apostólico aún veremos lo sobrenatural? We will see miracles. Veremos milagros. Amen. Amen. So she often she joke with me. Entonces muchas veces no me dice. And she'll say Randy. Y me dice Randy. Only one person calls me Randy. Solo una persona me dice Randy en la vida. I wish an angel would appear in our room tonight. Me encantaría que un ángel apareciera en nuestra habitación hoy. And give us direction or give us some explanation about a matter. Y que nos guíe respecto a cierto asunto. So my response is. Mi respuesta a ella es. Yeah, I am. Aquí estoy. It's the wall of humans functioning as angels. En el muro son los humanos funcionando como ángeles. Right? Now I'll define that more in a moment. Lo definiré un poco más luego. Right? Now, verse 21, because of time. Go down to verse 21. Avancemos al versículo 21 por cosa de tiempo. The 12 gates. Las 12 puertas. Were 12 pearls. Pearls. Costly pearls. Eran 12 perlas. Now I know what you envision when I said to you, think about it. Ahora yo sé lo que usted se ve cuando yo le digo que lo visione, que lo vea. You envision the brick wall, not so? Ustedes se imaginan un muro, ¿no? With swinging gates. Muro con una puerta que abre y cierra. Eso es lo que se imaginan. This verse tells you now. Este versículo te dice that each gate, que cada puerta, is not a gate as you know to que be. No es una puerta como usted se lo imagina. Each gate was a pearl. Dice que cada puerta era una perla. So can you now change your picture? Ahora cambie su imagen. Each gate is one massive pearl. Que cada puerta es una perla gigante. Amen. Amen. Now ask him, can you see the pearl? Ahora pregunte, ¿puede ver esta perla? Ask your neighbor. Pregúntele al que tiene. Can you see the pearl? ¿Puedes ver la perla? Now this is very important. Esto es muy importante. So let's try and define some of these things. Definamos algunas de estas cosas. The wall was great and high, made of jasper. La puerta era hecha de jaspa. Like I said, jasper denotes the brilliance, the beauty, the glory of God. Y jaspe habla del brillo, del reflejo de la gloria de Dios.
The wall of the city had 12 foundation stones. La pared de la ciudad tenía 12 piedras fundamentales de fundamento. Anything foundational to something else. Lo que sea de fundamento para otra cosa defines the other thing. Define lo otro. Anything lo que sea built edificado is only as strong as its foundation. Todo lo edificado es solamente igual de fuerte que su fundamento. Anything erected, todo lo que está erguido, parado, is symptomatic or reflective of its foundations. Es un reflejo de la fortaleza de su fundamento. So if the scripture says the wall is great and high, entonces si la escritura dice que la pared es grande y fuerte, alta y fuerte, listen, you cannot start at the wall to define the wall. No puede usted empezar hablando de la pared para definir la pared o el muro. Unless you know what the wall is founded on. A menos que usted no sepa cuál es el fundamento de esa pared. So it says this wall had 12 foundation stones. Entonces dice que este muro o esta pared tenía 12 piedras de fundamento. The number 12 represents the apostolic. El número 12 representa lo apostólico. 12 apostles. 12 apóstoles. The number 12 also represents apostolic government. El número 12 también representa gobierno apostólico. Right? ¿Cierto? This is apostolic authority. Esto es autoridad apostólica. This is apostolic government. Esto es gobierno apostólico. Now can you see? ¿Puede usted ver already? Ahora, how that the welfare of God's people, de cómo el bienestar del pueblo de Dios, is dependent on the strength of apostolic government. Depende del gobierno apostólico. Anyone that does not know apostolic authority, todo aquel que desconozca la autoridad apostólica, is already compromised. Ya está complicado, ya se comprometió. Any church or network, toda iglesia, that does not have authentic apostolic grace, que no tiene gracia auténtica apostólica, is already compromised. Ya está en problemas. Now, the scripture says these stones written on them, la escritura dice que estas piedras escritas en ellas, were the names of one of each of the 12 apostles of the Lamb. Tenía el nombre cada una de un apóstol de la tierra. Now everyone say apostles of the Lamb. Ahora diga apóstoles de la tierra. What do you think of when you think of a lamb? Cuando usted piensa apóstoles of the Lamb. 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 The lamb, the animal. Lamb. Apóstoles del Cordero. Ahora, ¿qué es lo que usted piensa cuando yo digo apóstoles del Cordero? Amén. Amén. So ask your neighbor, what do you think of when you think of lamb, the pregúntele, lamb, the sheep? ¿Qué es lo que usted siente o qué es lo que usted ve cuando usted piensa en un cordero? If you live in South Africa, you'd say lamb curry. Si usted viviera en Sudáfrica, pensaría en una sopa de cordero. Amén. My wife knows. Mi esposa sabe. When I travel anywhere in the world, cuando yo voy a cualquier lugar del mundo, the meal I want to come home to, el plato de comida que yo con el cual yo quiero llegar a la casa, is some nice hot spicy lamb curry. Es una buena sopa o curry de cordero. Amen. Amen. Some of the brethren are saying, "I can see it." Muchos de los sudafricanos dicen, te creo, me lo imagino. ¿Cómo? Now, the qualities of the lamb, la calidad de este cordero, define the apostolic. Define esto apostólico. No one is truly apostolic. Nadie es verdaderamente apostólico. Until you are lamb-like. Si es que no llegas a ser como cordero. A lamb speaks of purity. Un cordero habla de pureza. It speaks of innocence. Habla de inocencia. It speaks of transparency. Habla de transparencia. It speaks of gentleness. Habla de gentil. It speaks of meekness. Habla de humildad. Like a lamb before its shearers is dumb, so he opened not his mouth. Así como un cordero va hacia el matadero, no habla, no hace nada. So a lamb is not given to quickly defend itself. Entonces un cordero no es conocido rápidamente a defenderse. To justify its actions or intentions. Para justificar sus acciones o intenciones. Some of your greatest, muchos de sus mayores, expressions of God's exoneration or vindication of you. Una de las mayores expresiones de la exoneración o de la vindicación de Dios de usted
will be simply when you keep quiet. Será simplemente cuando usted se queda callado. And say nothing. Y no dice nada. And let your fruit testify on your behalf. Y deje que su fruto hable por sí y testifique por usted. I want to take this moment to commend Dr. Ben. Quiero en este momento tomarme un chance y comendar al Pastor Ben, al Dr. Ben. You cannot judge fruit. Porque usted no puede juzgar frutos. And fruit will testify of the man. Y fruto va a testificar del hombre. Amen. Amen. So we want to applaud and commend. Entonces queremos aplaudir y felicitar the apostolic work we see in this particular continent. El trabajo apostólico que vemos en este continente en particular. This that you see here is not a work of a man. Esto que usted ve aquí no es el trabajo o la labor de un hombre. This is the work of God in a man. Esto es la labor de Dios en un hombre. Who was compliant and cooperative with God. Que fue, que operó y estuvo con Dios. Amen. Amen. And Dr. Ben, may your works speak for you in the gates. Y Dr. Ben, que sus obras hablen de usted en Amen. Las puertas. May Amen. They speak for you in the gates. Que hablen de usted en las puertas. A lamb also, un cordero también, lives to die. Vive para morir. If you interview a lamb, si usted tiene una entrevista con un cordero. Let's say my brother Rodrigo is a lamb. Digamos que el doctor Barnwell es un cordero. So you the lamb. I'm not the lamb, you the lamb. Yo soy el cordero. Él no es el cordero. See, if I'm interviewing the lamb and I ask him, what is your destiny? Si yo estoy entrevistando a este cordero y le pregunto, ¿cuál es tu destino? He will say, meh. Él me dirá, oh hombre. But he will say something like this. Dirá algo como esto. I was born to die. Yo nací para morir. What I look forward to is to be sacrificed. Lo que yo busco es ser sacrificado. So that others can live. Para que otros puedan vivir. I'm willing to lay my life down. Yo estoy dispuesto a rendir mi vida. To bring protection and immunity to a whole generation. Para traer protección e inmunidad a toda una generación. Now, if anybody claims to be an apostle, si alguien dice decirse apóstol, or if a people claim to be apostolic in their mind, o si un pueblo dice decir que es apostólico, and do not live in this culture, y no vive en esta cultura, you are no apostle or apostolic people. No eres ni apostólico ni apóstol. I'm surprised to see how many so-called apostles globally. Me sorprende ver a todos estos llamados apóstoles globalmente. Are nowhere anywhere near lamb-like quality. Y no están ni cercanos a parecerse al comportamiento de un cordero. Yeah. Remember what John said in heaven when there was no one found worthy to open the scroll? Acuérdense cuando Juan dice en los cielos que no había ninguno digno que abriera los rollos. He said, the angel of God said to him, "There is one found worthy." Dios le dijo, sí hay uno digno. The lion of the tribe of Judah. El león de la tribu de Judá. Has prevailed. Ha prevalecido. To take the scroll. Para tomar el rollo. And open up its seals. Y abrir sus sellos. And then John said, "I turned." Y después dice Juan, y me di vuelta y miré. But I saw a lamb. Pero vi un cordero. A lion was announced. Un león fue anunciado. But he saw a lamb. Pero él vio un cordero. Lion-like quality. Tiene cualidades de león. Is located in the personage or the personality of a lamb. Están puesta en la personalidad o en la persona de un cordero. If you're going to roar on God's behalf. Si tú vas a rugir en si tú quieres rugir por Dios. You must learn how to meh first. Debe decir primero meh. In your humility, en su humildad, in your purity, en tu pureza, in your meekness, en tu humildad, in your self-sacrificial nature, en tu naturaleza de autosacrificarte, is vested the authority of God. Está puesta la autoridad de Dios. So I want to encourage you. Entonces quiero alentarlo. Maintain your humility. Mantenga su humildad. Maintain your gentleness. Mantenga su gentileza. The world thinks oppositely. El mundo piensa de manera distinta. Yeah, that's the bio suke life. Esa es la vida bio suke.
They think that to get ahead we must be braggarts. Ellos creen que para nos ir adelante tenemos que ir con todo. We must lead autocratically. Tenemos que vivir autocráticamente. We must be manipulative. Debemos ser manipuladores. We must be conniving and scheming in our leadership. Debemos ser engañadores y empujarnos entre medio del liderazgo. That's the world's way of thinking. Esa es la manera mundana de pensar. But in this season, pero en esta estación, God is raising lamb-like apostles. Dios está levantando corderos tal apóstoles como corderos. Because the lamb, porque el cordero, sacrifices itself, porque el cordero se sacrifica a sí to mismo, protect a whole group of people, para proteger a un grupo de personas. The welfare of the city of the living God, el bienestar de la ciudad del Dios vivo, the well-being of people in that city, el bienestar del pueblo que está dentro de eso, is dependent upon authentic apostles, depende de auténticos apóstoles, which are lamb-like, los cuales son como cordero. Yeah. There are many so-called apostles. Hay muchos llamados apóstoles. But they are bringing injury to the body of Christ. Pero lo que están haciendo es traer golpe, es traer heridas al cuerpo de Cristo. And they have no care for the people of God. Y no tienen cuidado con el pueblo de Dios. And they use their positions, their callings and gracings. Y usan sus posiciones, su llamado y sus gracias to build their own empires. Para edificar sus propios imperios. But true apostles, pero el verdadero apóstol, they live to die. Ellos viven para morir. They're willing to spend their lives. Están dispuestos a pasar su vida. So that the people of God can move ahead. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar. Paul said it like this. Pablo lo dijo de la siguiente manera. I am willing to be spent on your behalf. Dice, yo estoy dispuesto a que me gastes por tu bien. Yeah. He said it's not. It was my intention. Dice, es mi intención. Not only to preach to you the gospel. No solo predicarles el evangelio. But to give my own souls for you. Sino que darles mi alma hacia ustedes. Amen. Hacia ti. Amen. That is the nature of a true apostle. Esa es la naturaleza de un verdadero apóstol. Now the wall had 12 foundation stones, 12 apostles of the Lamb. Entonces los muros tenían 12 piedras fundamentales con 12 nombres. And then the angel measured the wall. Y el ángel midió el muro. It was 144 cubits. Eran 144 codos. Everyone say 144. Todos digan 144. So 144 is 12 times 12. 144 es 12 por 12. So the original 12 foundation stones, o sea que las piedras fundamentales, las 12 originales, that principle, ese principio, is now extended to the whole wall. Ahora está extendido o se ve reflejado en el muro entero. So the wall then, entonces el muro, refers to apostolic ministry. Hace referencia al ministerio apostólico. The wall then, la pared entonces, refers to authentic apostles. Hace referencia a apóstoles auténticos. After the quality of the original 12 apostles of the Lamb. Que buscan reflejar la forma original de esos 12 apóstoles. Amen. Amen. So I need to endorse this and say it almost ad nauseum or with repetition. Necesito recalcarles esto. Tell your neighbor. Dígale al que tiene a su lado. The walls of the city of the living God. Los muros de la iglesia del Dios viviente. Refers to authentic apostolic ministry. Hace referencia al ministerio apostólico auténtico. Tell this to them. It dile, refers to legitimate apostles. Dice, dile, habla de apóstoles legítimos. If you don't have strong walls, si usted no tiene muros fuertes, you will never have gates which have a particular meaning. Nunca tendrán estas puertas, sea lo que sea que signifiquen. Have any of you seen a gate hung all by itself? ¿Han visto alguna vez una puerta por sí sola? It's just there suspended in mid-air swinging. Son una puerta que está suspendida en el medio del aire simplemente eso, sin nada, no. If you do see that, run for your life. Si ven eso, corran por su vida. It's not normal. Es abnormal. Because gates are hinged on walls. Porque las puertas están ancladas en muros. For gates to function, para que una puerta pueda funcionar, gates must be attached to walls. Deben estar ancladas a estos muros o a Amen. Un muro. Amen. Now we'll get to the gates at the next session. En la próxima sesión llegaremos a las puertas. In the book of Revelation, chapter 14. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Let's just read it together. Verse 1. Se lo voy a leer, el versículo 1. Then I looked.
miré, and behold a lamb. Y vi un cordero. Everyone say a lamb. Digan un cordero. It says a lamb standing on Mount Zion. Un cordero sobre el monte Sion. And with him. Y con él. With him. Con él. With him. Con él. Con él. Say it again. With him. Con él. Now bump your neighbor. Ahora toque al que tiene ahí al lado. And say you got to stand with him. Dile, tienes que estar con él. You can't stand with him unless you are as him. No, y yeah. No puede pararse con él al menos que no sea como él. To stand with him is to be like him. Pararse con él es ser como él. To stand where he stands is to stand as him. Pararse con él es pararse tal él. Yeah. Now it says this. Ahora dice esto. Where are they standing? ¿Dónde están parados ellos? On Mount. En el monte. On Mount Zion. But you have come to Mount Zion. En el monte Sion. Entonces hemos llegado, hemos venido al monte Sion. To the city of the living God. A la ciudad del Dios viviente, del Dios vivo. Hebreos 12. And with him are. Y con él. 144,000. Hay 144,000. Having his father's name. Teniendo el nombre de su padre. Written on their foreheads. Escrito en sus frentes. Now, if the wall, entonces, si el muro is 144 cubits, mide 144 codos. 12 times 12 is 144. 12 por 12 es 144. So the wall is an extension of the original apostolic principle vested in 12 stones. Entonces el muro es el muro extendido basados en los 12 fundamentos en ese principio apostólico. 144,000. 144,000 is 12 times 12. Es 12 por 12. Times 1,000. Por 1,000. So the principle is. Entonces el principio es. Everything that true apostles represent. Cada una de las cosas que un apóstol real representa. Now are transferred to a corporate group, a community of the saints of God. Ahora es transferido a un pueblo, a una comunidad de Dios. The Jehovah's Witnesses falsely believe. Los testigos de Jehová de manera falsa creen. That this scripture means there will only be 144,000 in heaven. Que ellos creen que simplemente habrán 144,000 en los cielos. In the first instance, this is not heaven. Hablando de una, esto no es el cielo. This is Mount Zion. Esto es el monte Sion. That descends upon the earth. Que desciende en la tierra. Amen. Amen. The 144,000 refers to an apostolic community of saints. Los 144,000 hace referencia a una comunidad apostólica llena de santos, con santos. We are not all apostles. No somos todos apóstoles. We might not necessarily all be apostles in the office of the apostle. No, a lo mejor somos apóstoles como el oficio de ser apóstol. But every believer, pero todo creyente, is meant to be apostolic in your thinking. Tiene que ser pensamiento, tiene que ser apostólico en su manera de pensar. Apostolic in your behavior. Apostólico en la manera de comportarse. Apostolic in your attitude. Apostólico en sus actitudes. Apostolic in how you relate to your wife. Apostólico en cómo tú te relacionas con tu esposa. In how you lead your children. En cómo tú guías a tus hijos. In how you relate to your friends. En cómo te relacionas con tus amigos. Amen. Amen. To be apostolic is to be authentic. Ser apostólico es ser auténtico. It's to be genuine. Es ser genuino. It's to be a true representative of God. Es ser un verdadero representante de Dios. It's to be ambassadorial. Es algo de ser embajador. When people study your life, cuando alguien estudie tu vida, they must get a view of what God is like. Deben ver y saber de qué se trata Dios. Amen. Amen. And everybody is to be apostolic. Y todos entonces debemos ser apostólicos. Now, ahora, the city had 12 gates. La ciudad tenía 12 puertas. And each gate, as it says, was a massive pearl. Y cada puerta, como dice, era una perla gigante. At each gate were 12 angels. Y en estas puertas habían 12 ángeles. And each one was named after the 12 tribes of Israel. Y cada una tenía el nombre de las 12 tribus de so that Israel. That is a reference to tribal leadership. Eso es referencia al liderazgo de la tribu, de tribu. Each tribe was headed by a patriarchal father. Cada tribu era guiada por un padre. You know that angels represent God's messengers. Por una figura de patriarcado. Y cada ángel sabemos que representa a Dios. So each angel, entonces cada ángel is a picture, es un cuadro of a fathering grace, de una gracia paternal.
So the gates of the city. Entonces las puertas de la ciudad represent the principle of fathering. Representa el principio de paternidad. Yeah. More strictly speaking, de manera, si lo digo de manera más estricta, it would represent the father of a tribal group. Representaría a un padre de un grupo, de una tribu. Because each on each angel was the name of one of the 12 tribes. Porque cada ángel tenía el nombre de yeah. el nombre de una de las 12 so tribus. So Israel had 12 tribes, not so? Israel tenía 12 tribus, ¿no? In each tribe, en cada tribu, you had various clans. Tenía distintos clanes. In each clan, y en cada clan, you had various families. Tenía muchas familias. Not so? ¿Me entiende? The angel was a leader not of a family but of a tribal group. El ángel era un líder no solo de la familia sino que de la tribu completa. Yeah. Aquí. But here's the principle. Entonces aquí está el principio. Anything in God. Lo que sea, cualquier cosa en Dios. At a macro level. En un nivel macro. Must also be true at its micro level. Debe también ser verdad en la forma yeah. micro, en lo más pequeño. So the angels at the gates. Entonces los ángeles en las puertas. Refer to patriarchal fatherly leadership. Habla de liderazgo patriarca de padre. But also could represent. Pero también puede representar. Other forms of fatherly leadership at various lower levels. Otra forma de ser padre en otros niveles. And I'll demonstrate this to you with practical examples later. Se lo voy a demostrar con ejemplos prácticos luego. Now the scripture says. La escritura dice. If you go through the gates. Si usted entra por las puertas. Which I will explain later. Que también hablaremos luego. What does the scriptures mean? ¿Qué hace referencia a las escrituras? When it says we must pass through gates. Cuando dice que debemos traspasar, pasar por las puertas. If you go through the gates. You will land on a street. Si usted entra por la puerta, usted llegará a una John calle. Said the city had one street. Dice Juan que la ciudad tenía una calle. It's a street of gold. Es una calle de oro. Listen, there are no streets of gold in heaven. Escuchen, en los cielos no hay calles de oro. Right? We know that. Sabemos eso. There are even whole songs built on that false hope. Incluso hay muchas canciones en esa falsa esperanza. Yeah? ¿Sí? Who is the way? ¿Quién es el camino? Who is the truth? ¿Quién es la verdad? Who is the life? ¿Quién es la vida? Christ. Cristo. So the street represents a way. Entonces la calle representa un camino. And Christ said, I am the way. Y Cristo dice, yo soy el camino. The destination of any saint globally. El lugar de cualquier global spirit. No matter which gate you come in through. No importa por cualquier puerta que usted entre. No matter which patriarchal apostolic leader is your head. No importa qué líder es tu padre o qué figura paterna. We all have one destination. Todos llegamos al mismo lugar y tenemos un mismo destino. It's called the nature of Christ. Se llama la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. Gold is a picture of the divine nature, the essence of God. El oro es una figura de la esencia de Dios, de una naturaleza divina. Amen. Amen. Heaven is not our hope. Christ is our hope. El cielo yeah? no es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. And I want to encourage you. Y quiero alentarlos. Once you engage the gates of God. Una vez que usted se presenta en las puertas. And I will show you later. Y le voy a mostrar después. Any fatherly leader. Cualquier líder padre. Has got to be attached to authentic apostles. Debe estar agarrado, afirmado a un apóstol auténtico. Because gates do not hang in mid air. Porque las puertas no están solas. They got to be connected. Tienen que estar conectadas. To valid apostolic expressions. A expresiones válidas apostólicas. So that they provide access or entrance to any saint. Para que le puedan otorgar acceso a todos los santos. Into the nature of God. Hacia la naturaleza de Dios. If your submission to any apostle. Si su sumisión a cualquier does apóstol not develop in you the nature of God, no desarrolla en usted la naturaleza I submit de Dios, to you, yo te someto, that is not a true apostle. Yo te digo que ese no es un verdadero apóstol. A true apostle doesn't build his own nature, he builds the nature of Christ in you. Un verdadero apóstol no Amen. Edifica su propia naturaleza, sino que la naturaleza de It's Dios Christ en ti. We want to see. Es Cristo a quien queremos ver. Amen. Amén. He is our hope. Él es nuestra esperanza. And when we get into that street, y cuando lleguemos a esa calle, we will then experience the life of God in the city of the living God. Entonces experimentaremos la vida de Dios en esa ciudad. Amen. Amen. Would you lift your hands with me? Levante las manos conmigo. Father, in Jesus' name. Padre, en el nombre de Jesús.
We thank you for the city of the living God. Te agradecemos por la ciudad del Dios vivo. We thank you for what you are building globally. Te damos gracias por lo que estás edificando globalmente. Bless you, Father, for true, authentic apostles. Te bendecimos por los apóstoles auténticos. That you have sent to us as walls. Los cuales tú nos has enviado como muros. That provide protection and immunity to the city of the living God. Para traer inmunidad y protección a la ciudad del Dios vivo. Thank you for authentic patriarchal fathers. Gracias por padres patriarcas. Whose lives and ministry. Auténticas, cuyas grant vidas us access into the nature of Christ, que nos dan acceso a la naturaleza de Cristo, so that the Zoe life of God, para que la vida Zoe de Dios, could be experienced, pueda ser experimentada. We give you thanks for this. Te damos gracias por esto. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.